Bueno, ongi etorri jaurnaldi honetara, lehenengo eta behin. Bueno, jaurnaldi hau dau erosketa publiko berdeari buruz, baina enpresei zuzenduta dau. Y bueno, decía que bienvenidos a todos y a todas a esta jornada en materia de compra y contratación pública verde, pero dirigida en principio a las empresas que preparáis ofertas a estas licitaciones. Bueno, soy Goran Ibarra, soy la responsable del programa de compra pública verde del País Vasco y bueno, pues como secretaría técnica del programa que somos desde IOVE, bueno, pues nuestro papel es impulsar la contratación pública, la incorporación de criterios ambientales en las licitaciones del sector público vasco y bueno, de todas las actuaciones que hay en su entorno, pues para que se haga de una forma correcta y de una forma pues lo más ágil posible. Esta jornada, bueno, lo primero sí que agradeceros enormemente a todos. Ha tenido, la verdad, es que un éxito enorme. No pensábamos que pudiera tener tanto interés este tipo de jornadas, pero bueno, sí que es verdad que nos parecía muy, muy interesante. Llevamos mucho tiempo desde IOVE impulsando la contratación pública verde y sí que es cierto que tanto en el trabajo que hace la Administración como en el trabajo que hacéis las empresas, veíamos que en muy repetidas ocasiones había determinados errores que, bueno, pues habitualmente se repetían. Entonces, nos parecía muy interesante coger y de una forma muy práctica y muy concreta, por lo menos sí que mostraros esos errores que habitualmente nosotros desde IOVE como Secretaría Técnica del programa vemos. Como vais a daros cuenta a lo largo de la jornada de hoy, no os vamos a trasladar grandes ideas, no os vamos a trasladar, no vamos a descubriros aquí la varita mágica. Van a ser cosas que consideramos que son relativamente sencillas de solucionar, pero que, aun no siendo errores garrafales, sí que es verdad que están ahí y que en muchas ocasiones, bueno, pues hacen que determinadas ofertas no lleguen a buen puerto o se queden muchos puntos por el camino, pues por errores que además consideramos que son de fácil solución. Entonces, lo que queremos en esta jornada es precisamente, bueno, pues trasladar todos esos errores que vemos, todas esas formas en las cuales quizás no se o no se ha entendido bien lo que se quiere decir desde la Administración o no se ha sabido muy bien cómo justificarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues a lo largo de la jornada de hoy vamos a ahondar en esos errores que tenemos nosotros identificados, que son muy concretos y que son, creemos, fácilmente solucionables, ¿vale? Bueno, voy a compartir la pantalla para ver ya directamente el programa que vamos a ver hoy, que va a ser muy sencillito. Y no sé si lo veis bien. A ver un segundito. Vale, pues esto simplemente, bueno, pues lo que estoy haciendo ahora ya es la bienvenida, así que la jornada la vamos a hacer entre yo misma y una Aurea Del, que es la, bueno, pues la asistencia técnica que tenemos, una de las asistencias técnicas que tenemos en IOVE y que nos está apoyando en el despliegue de este programa. Obviamente, la parte central, la parte más importante de la jornada es centrarnos básicamente en esos errores. Os vamos a trasladar cuáles son, pero también cuál es la forma más sencilla y más operativa de solucionarlos. Y luego ya en la última parte de la jornada de hoy, simplemente es dejaros la oportunidad de preguntas o dudas que os puedan surgir bueno, pues a lo largo de la jornada, de la sesión. A lo largo de la sesión tenéis la oportunidad de lanzar a través del chat las cuestiones que os vayan surgiendo, ¿eh? Pero vamos a dejar la resolución de estas preguntas al final de la jornada, pues para no ir interrumpiendo. Vale, directamente vamos a ir. ¿Cuáles son los tres principales errores? Hay tres errores que consideramos que son los más repetitivos y si consiguiéramos que la gran mayoría de las ofertas resolvieran estos tres puntos, creemos que una parte muy importante de lo que son las ofertas con criterios ambientales llegarían a buen puerto.
La primera de estos errores que hemos ido identificando es la falta de preparación previa. Luego ya iremos un poquito más ahondando, ¿no? Pero tenemos la sensación de que en muchas ocasiones lo que nosotros vemos en las ofertas y que muchas veces o no se puede valorar o no se puede llegar a valorar en todo el porcentaje que se podría haber hecho, es porque quizás previamente dentro de las organizaciones no habéis preparado bien toda la documentación que debe presentarse, ¿vale? Primero las vamos a enumerar estos errores y luego ya vamos a ahondar en ellos. El segundo de los errores es que en general, se presenta mucho más documentación que la que realmente se necesita. Presentáis todo tipo de documentación, ¿no? Quizás pensando en por si acaso yo pongo todo lo que tengo y bueno, pues así me evito que algo se me quede en el camino. Nosotros, desde luego, lo más operativo y lo más fácil también para parte de la administración, sobre todo a la hora de valorar, es que presentéis única y exclusivamente lo que se pide. Y el tercer de los errores también es muy habitual, es que la documentación que se pide para verificar el cumplimiento del criterio, bien presentáis documentación caducada o presentáis documentación que es errónea, que no es precisamente lo que nosotros pedimos o lo que desde la administración se pide, ¿no? Entonces, principalmente veis que son tres errores muy concretitos, tres errores además que si internamente en las organizaciones preparáis bien esta oferta, preparáis bien todos estos puntos que estamos ahondando, pues estoy convencida que un porcentaje mucho más elevado de esos puntos que normalmente en las licitaciones se dan para estos criterios ambientales, pues tendréis mucho más posibilidades de obtenerlos. Entonces, sin más, bueno, os comentaba conmigo va a estar a lo largo de la sesión Aura Adel. Aura Adel trabaja en Eco Institute Barcelona y bueno, y ahora ya con ella sí que vamos a ahondar en cada uno de estos errores. Vamos a realmente desgranar exactamente qué queremos decir cuando os decimos estos tres puntos, uno, dos, tres, y realmente cómo os aconsejamos que lo hagáis, ¿no? Precisamente justo antes de verano, con una de las administraciones, bueno, con una ente de gobierno que bueno, pues que estaba valorando una oferta, bueno, pues nos pasó una cosa de estas, ¿no? Había una serie de puntos que se daban para una parte para un criterio ambiental en concreto, y bueno, pues precisamente por no presentar la documentación que se pedía en algunas ocasiones y otra por presentar erróneamente la documentación, no se pudo otorgar esa puntuación a estas ofertas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues creo que de una forma muy sencillita, en un porcentaje muy elevado, podemos hacer que esa presentación de ofertas, como comentaba, se lleve a buen puerto. Entonces, sin más, ya le paso la mano, o sea, la palabra a Aure y vamos directamente a ahondar en cada uno de estos. Entonces, Aure, sin más, te paso la palabra y vamos poco a poco a ahondar, ¿vale? En estos tres puntos que comentábamos. Perfecto, Gorane, muchas gracias. Y gracias a todos los que os habéis conectado hoy. Buenos días, Egunon. Sí, como decía Gorane, ¿no? Vamos al tema y, sobre todo, los errores derivan del primero. Es una falta de preparación previa hace que pongamos toda documentación, que pongamos documentación que no toca, caducada, errónea, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué queremos decir con la falta de preparación previa? Pues el primer aspecto es entender la contratación pública, ¿no? Vosotros, hay de todo en la jornada hoy, ¿no? En tanto que empresas, trabajáis con empresas, proveéis a empresas y proveéis a la administración. La compra y la contratación no es igual. En la contratación pública hay un marco legal que limita mucho cómo nos relacionamos con los proveedores y cómo se ponen los criterios ambientales, qué podemos y qué no podemos pedir. Entonces, el primer aspecto importante es entender, ser conscientes de esa diferencia, ¿no? Porque a veces no lo somos
Y cambia mucho la forma de especificar las cosas, la documentación que se acepta o no se acepta y luego cómo se trata y se trabaja con los proveedores. Entonces, el marco este restringe mucho, ¿no? Claro que nos gustaría en el sector público poder decir, pues contrato solo a empresas con sistema de gestión ambiental, con productos ecoetiquetados. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo y no siempre y con cuidadín? Entonces, por una parte tenemos lo que son los suministros. Cuando la contratación, cuando las administraciones públicas compran suministros, la acción, el sujeto, el objeto del contrato es esa como entrega de los productos. Entonces, los criterios han de ir enfocados mucho a las características técnicas de esos productos y en menor grado a las condiciones de entrega o las operaciones de instalación, si es que hay algunas, ¿no? Entonces, los criterios ambientales aquí pues van, por ejemplo, si es papel, pues a las características normales de dimensión, gramaje, se le añaden los criterios ambientales, si es reciclado o de gestión sostenible, el tipo de blanqueo que se le da. Si es un ordenador, pues aparte del procesador, memoria y todo lo que son componentes, pues voy a tener en cuenta el consumo energético, la reparabilidad y así con otros, ¿no? Pues en el tema del mobiliario, pues las dimensiones, los materiales, características, luego también si es modular, desmontable, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que realmente son los criterios ambientales son en la mayoría como características técnicas como otras, pero de carácter ambiental. Y luego el tema de envases, que es como se aplica como un poco para todos, ¿no? Eso cómo se traslada en un pliego. Se traslada con especificaciones obligatorias o valorables, cuando son todo lo que es características técnicas de los productos, y luego como criterios de ejecución, cuando es más las condiciones de entrega, pues la frecuencia, qué se tiene que hacer con los embalajes después, etcétera, etcétera. Y por otra parte, tenemos lo que son los servicios o las obras. Aquí la diversidad de cosas en los que se puede poner criterios ambientales es más grande. Por una parte, lo que se contrata es como esa acción, esa tarea. Entonces, los pliegos van a describir las tareas que se tienen que realizar, los recursos humanos que se tienen que destinar, por lo menos los mínimos, luego los materiales, los medios materiales, productos, maquinaria, vehículos, puede ser instalaciones que se requieren para ese servicio o esa obra, y luego todo lo que son como condiciones de control y seguimiento de los trabajos. ¿Ahí dónde van los temas ambientales? Pues a nivel de las tareas hay algunas que pueden ser de carácter ambiental, la recogida selectiva de los residuos o si estamos hablando en una obra, pues el control de generación de polvos y ruidos en la ejecución. Cuando hablamos de los recursos humanos, la formación que puedan tener, pues puede ser pues en construcción sostenible si es para un edificio, en ecoconducción si es para un servicio de transporte público, en gestión ambiental si, por ejemplo, es un servicio de limpieza. Cuando nos vamos a los medios materiales, pues es muy similar a los suministros, ¿no? Son las características técnicas de esos productos, de esos vehículos, maquinaria, instalaciones necesarias para el servicio. Y luego lo que es control, pues son informes de generación de residuos, informes de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Relacionado con los aspectos ambientales. Y esto, entonces, ¿dónde se pone en un pliego? Se pone como especificación obligatoria, como criterio valorable en los criterios de adjudicación, como criterios de ejecución también y luego como criterios de solvencia, porque todo lo que tiene que ver con recursos humanos o con ciertas prácticas de gestión ambiental se ponen en la selección, en los criterios de selección, los criterios de solvencia de las empresas, ¿vale? Entonces, la forma donde se ponen los criterios va así y luego toda la limitación de cómo se escriben. ¿Qué se ve? Porque también a la administración pública esto es como un proceso. Hoy estamos con vosotros en tanto que empresas suministradoras, pero IOVE también hace formaciones para el sector público, porque no todo el mundo lo hace como bien del todo, ni fácil para las empresas tampoco. Entonces, esto es un proceso. Pero sí que cada vez las cláusulas ambientales son más específicas. Ya no es eso de declaraciones generales de producto ecológico, respetuoso con el medio ambiente, que ahí entra todo y no entra nada, cómo se justifica todo esto, ¿no? Sino que cada vez se es más específico. Y para ser específico, los criterios se basan en ecoetiquetas, ya sean las obligatorias, las de tipo 1 o las similares a las tipo 1, que se llaman. ¿Cuáles son las obligatorias? La primera, por ejemplo, de eficiencia energética, en este caso de los neumáticos. Las de tipo 1 son las ecoetiquetas como las más tradicionales, la etiqueta ecológica europea, el ángel azul, el cisne nórdico, son etiquetas
que tienen en cuenta todo el ciclo de vida de los productos y ponen como criterios que los productos deben cumplir o los servicios deben cumplir obligatoriamente. Y las de similares al tipo 1 son etiquetas que a lo mejor se centran en solo un aspecto, como el Energy Star, que es solo consumo energético, o el FSC, que es solo el tema de la madera y la producción de la madera, no tiene en cuenta otros elementos en la cadena de producción de los productos, pero que sí que definen unos criterios máximos. Y tú tienes que cumplir con esto, esto y esto y esto, si no, no te damos la ecoetiqueta. Y estas se usan en la contratación pública mucho, mucho más que los análisis de ciclo de vida o las etiquetas de tipo 3, ¿no?, que son las declaraciones ambientales de producto, porque definen esos aspectos máximos que todo el mundo tiene que cumplir. Y no se entra en una valoración entre los resultados de uno, los resultados del otro, cuál es mejor y demás. Por eso se usan mucho estas etiquetas que fijan criterios muy claros. Y luego todo lo que es gestión, buenas prácticas, ejecución y demás, se miran en temas de buenas prácticas de gestión ambiental. No forzosamente que tengas un sistema de gestión ambiental, aunque también puede ser, pero sí que las buenas prácticas que como empresa, pues para mejorar las prácticas que tengáis, se pueden aplicar. Entonces, bueno, una vez entendemos un poco cómo se definen las especificaciones y qué es lo que se tiene en cuenta, también entender un poco la compra verde en Euskadi, ¿no? Que si ese es vuestro mercado, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está pidiendo? El marco ahora es el programa de compra y contratación pública verde del País Vasco 2020, que este año finaliza y ya se está elaborando el nuevo programa, que además cubrirá tanto al sector público como al sector privado, así que estará al tanto y Goran ya os mantendrá informados también. En ese programa se definen unos grupos prioritarios, 20 grupos, pero además se han trabajado otros y ya lo veremos después, pero hay criterios de compra verde que están ahí disponibles para que los miráis y que son los que cuando coincide con el grupo de producto las administraciones vascas están usando más y más. Al principio quizá no tanto, pero poco a poco sí que son como los criterios de referencia que tenéis ahí también para que los veáis. Y obviamente las prioridades ambientales, ¿no? Cambio climático, economía circular, entorno saludable. Si vuestra mejora ambiental va en estas líneas, vuestra mejora de los servicios, vuestra mejora de vuestros productos, etcétera, etcétera, va todo también alineado y tendréis más probabilidades de ir en la misma línea. Y aquí os ponemos los enlaces a los criterios. Luego Gorane ya comentará un poco más al respecto, ¿no? Pero digamos, ser consciente de cómo contrata la administración pública, qué criterios se están usando y entonces yo como empresa pues miro y digo, vale, me tengo que alinear por ahí. Eso es para como la parte de preparación previa. Parte de segundo punto que comentaba Gorane, ¿no? La presentación de la documentación. También tenemos que ver muy claro cuál es entender nuestra oferta ambiental. La mejora ambiental de las empresas supone beneficios a todos los niveles, ¿no? Supone beneficios de reducción de riesgos, de eficiencia, de reducción de consumos, etcétera, oportunidad de mercados, etcétera, etcétera. Para que las ofertas ambientales, las ofertas a pliegos que introducen criterios ambientales sean exitosas, la mejora ambiental tiene que ser algo real, tiene que ser un compromiso real. Si es algo que añadís porque en el pliego lo pone y buscáis así de cualquier manera, tenéis más números de que no sea exitosa porque no lo tenéis tan claro, no sabéis la documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una parte para tener más éxito en las licitaciones con criterios ambientales es que vosotros, que ese compromiso con el medio ambiente sea real y que así eso se traslada también en las ofertas. Entonces, ¿qué implica? Conocer muy bien cuáles son vuestros productos y las especificaciones técnicas y cuáles son vuestros procedimientos y prácticas que pueden ser ambientalmente mejores. Las vuestras, pero también las de vuestros proveedores, porque cuando hablamos a lo mejor de un suministro, pues muchos tampoco no sois los fabricantes directos, sino que le compráis a otro para luego distribuir. Si es servicios, todavía más. A lo mejor tenéis el personal, pero todo lo que es material y demás, vehículo, todo eso, se compra de otros. Entonces, es importante conocer qué es lo vuestro y cuál es la mejora ambiental de vuestros proveedores.
de los productos o de sus prácticas, y, por ejemplo, en un contrato de obras donde hay subcontratación, pues no, ser consciente de los diferentes niveles. Y luego tener toda la documentación técnica asociada a eso. Porque se puede tener muy bien, se puede conocer mucho, pero si no tienes luego la documentación en contratación pública, tienes unos criterios y me lo has de demostrar. Si son los criterios obligatorios, obviamente, porque si no me quedo fuera de la licitación. Y si son los criterios valorables, tengo que demostrar que cumplo para que me den los puntos que necesito. Entonces, tener toda la documentación es fundamental. En la documentación, bueno, hay muchos tipos de documentación. Pueden ser registros y certificados de la administración, políticas y procedimientos, una memoria de servicios, una declaración de la empresa fabricante, no la vuestra, sino del fabricante, test de laboratorios, fichas de seguridad, las fichas técnicas de los productos y luego ya los certificados de etiqueta ambiental o de sistemas de gestión ambiental. Hay mucha documentación válida. No toda vale para todo, pero hay muchas alternativas. No nos vamos a fijar solo en una ecoetiqueta ecológica. Tampoco no es eso. Podemos hacer una oferta ambiental que gane sin tener la etiqueta, sin tener el sistema de gestión ambiental, pero no, hemos de tener toda esa otra documentación asociada. Y cuando la presentamos, la tenemos que presentar ordenada, porque si no, la administración va a buscar lo que tiene ahí y buscará dentro de la documentación. Pero contra más fácil se lo hagamos, más posibilidad de éxito tenéis. Que parece una tontería, pero una buena impresión y decir, ah, bueno, vale, este criterio, ah, está la documentación aquí, ayuda mucho. Tiene que ser la relevante y la necesaria. No poner toda la documentación y la administración ya buscará y ya encontrará si cumplo o no cumplo. No. Tengo que poner la que me diga, vale, para esto justifico este criterio, para esto otro justifico esto otro, ¿no? Y si puede estar en las lenguas oficiales, mejor que mejor. Hay veces, hay certificados de ecoetiquetas o sistemas de gestión ambiental que están solo en la lengua original, ¿no? Muchas veces solo en inglés. Bueno, pero si son documentación técnica, declaraciones, etcétera, etcétera, pues es así que asegurarse de que están en la lengua oportuna. Porque además también si se pone todo, se nota que no tienes mucha idea de cuál es tu oferta ambiental, ni de que cumples o no cumples, ¿no? Porque es como, toma, todo y tú te aclaras. Entonces realmente ponerlo bien, punto por punto. Y un caso que nos hemos encontrado es, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre los envases, los embalajes, entonces los fabricantes de los envases, los fabricantes de los embalajes. Si en el caso de una OSI, pues claro, primero pedían criterios para los embalajes, es decir, las cajas de transporte con las que me llegan los productos, pero luego quisieron ir un poco más allá, al envase de aquel producto, ¿no? Si pensamos en un producto de limpieza, pues la botella dónde va. Si pensamos a lo mejor en uniformes o ropa plana, pues la bolsa dónde me va, ¿no? Luego todos esos envases irán dentro de un embalaje más grande, que es uno es el envase primario y el embalaje es más como el de transporte o terciario, ¿no? Entonces la documentación ha de ser diferente. Si yo pido algo respecto a la botella de plástico del producto de limpieza o a la bolsa que me cubre el uniforme o la ropa, me refiero a eso. Entonces tendrá que ser una declaración o una documentación o una fotografía, depende de lo que sí. Por ejemplo, el criterio es que se marque el tipo de plástico que es, por ejemplo, en las botellas o en los sobres, pues eso será el fabricante de ese envase primario. Si hablo de la caja de transporte que sea de cartón reciclado, por ejemplo, pues será el fabricante del embalaje, ¿no? Pero hemos de saber muy bien qué me piden y quién es el que me tiene que aportar la documentación. ¿A quién yo le tengo que preguntar por la documentación? También es importante entender cómo las certificaciones ambientales, ¿no? Las certificaciones ambientales, yo tengo un estándar que me define los criterios a cumplir. Luego tengo un proceso de certificación que me dice que alguien se lo mira y dice, vale, pues todos estos criterios cumples y te emite un certificado. Y luego, en algunos casos, hay una etiqueta que va en el producto o que se puede poner en los catálogos o en las fichas técnicas que me, digamos, es para el mecanismo de comunicación de que el producto está certificado y por eso yo puedo poner la etiqueta y cumplo con el estándar.
Entonces, en la compra pública verde, como hemos visto que los criterios muchas veces se refieren a ecoetiquetas, pues a menudo lo que me tengo que presentar yo en la oferta será o el certificado del producto o pues una imagen del producto donde se vea la ecoetiqueta o del catálogo del producto donde estén los logos de esas ecoetiquetas y demás, ¿no? Y aquí entramos como en el punto 3, ¿no? No presentar documentación errónea o caducada, porque en los certificados o en la documentación técnica hay diferentes elementos incluidos, ¿no? Pues en los certificados de ecoetiquetas normalmente tienes la etiqueta o sistema de gestión que es en el que certifica y la categoría, el nombre de la empresa certificada, el nombre de los productos o la actividad y los centros que se están certificados, la fecha de emisión de ese certificado, la fecha de validez, porque no son válidos hasta el infinito, sino que tienen un cierto margen, quién me certifica y el número de registro. Esto es muy importante también para asegurarse que ese certificado es válido, que no es una falsificación y se puede verificar, ¿no? Entonces, a la hora de presentar la documentación, se ha de tener pues, mucho en cuenta todos estos elementos que realmente me justifiquen. Por eso también lo que decíamos, ¿no? Habéis que tenéis que conocer muy bien vuestra oferta propia o la de vuestros proveedores y tener toda la documentación al día. Este es un ejemplo del certificado de la etiqueta ecológica europea, ¿no? Uno genérico. Entonces vemos, ¿no? Pues al principio vemos que es la ecoetiqueta europea y abajo también lo pone, que es para los productos de limpieza de uso general y productos de limpieza de cocina y baños. Esa es como el sistema de certificado y la categoría de producto. Luego tenemos al nombre de la empresa. Aquí no hay ninguno, pero habría uno. ¿Cuándo se ha emitido? Aquí vemos que el punto 3 nos falta. ¿Quién certifica? En este caso es el gobierno. El número de registro. Y vemos pues eso, que falta la fecha de validez y qué productos. Porque me dice, sí, vale, la empresa tal ha certificado unos productos de limpieza según la etiqueta ecológica europea, pero ¿qué productos? No certifica toda su línea de producción. A lo mejor sí, pero bueno, yo no sé qué productos ni cuándo esto es la validez. En el caso de la ecoetiqueta en el País Vasco, se adjunta un anexo donde volvemos a tener lo mismo, ¿no? La etiqueta, quién certifica, el fabricante, el número de registro. Y aquí sí que están los productos concretamente que se han certificado. Entonces, no vale solo la primera parte, tenemos que tener las dos. Y todavía falta la fecha de validez, porque eso normalmente, en este caso, está en el contrato que se firma. Entonces, hemos de ser muy conscientes de todo este tipo de información que existe y que tenemos que verificar que es la buena. Si yo digo que voy a presentar estos productos de tal empresa, que tiene este certificado, pues yo tengo que adjuntar en el certificado se vea que realmente es la empresa y que realmente está el producto que me estás poniendo en la oferta. Si no, no vale. Y a veces cuando vamos con las prisas y lo ponemos todo que no toca, que son productos diferentes o, lo decía, ¿no? que el certificado está caducado. Este es otro ejemplo para un sistema de gestión ambiental. Lo mismo, tenemos por una parte, quién es la empresa que certifica al principio, luego el nombre de la empresa que está certificada, el centro certificado y la actividad, bajo qué sistema, en este caso la ISO 14001, la fecha de validez, número de registro y la fecha de emisión también. ¿Por qué en este caso? ¿Por qué es importante el centro de actividad? Porque, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un servicio de autobús, pongamos, ¿no? Donde tú le pides a la empresa pues que aparte de poner los autobuses, también ponga las instalaciones donde esos autobuses se van a estar y serán los talleres y demás y demás. Si yo pido que en toda esa gestión yo quiero que la empresa tenga un sistema de gestión ambiental, porque creo que todo lo que es el mantenimiento, limpieza de los autobuses y demás, se tiene que hacer de forma ambientalmente sostenible y yo lo pido como criterio de solvencia, el sistema de gestión ambiental tiene que ser para esa actividad, no puede ser el sistema de gestión ambiental de las oficinas, porque yo no quiero la gestión oficial de las oficinas, yo quiero la gestión ambiental
de la tarea asociada a ese servicio. Entonces, por eso es importante que aparte del centro de la dirección del que está el sistema de gestión ambiental, la actividad que se certifica. Por eso a veces también en las licitaciones habéis podido quedar excluidos, porque a lo mejor lo que se presenta como certificado de gestión ambiental no es del servicio concreto, sino que es de la gestión general de oficinas o de otras áreas de la misma empresa. Por eso es importante. Y también yo creo que si a veces en algún documento oficial veis que falta alguna de esas informaciones, hacer la petición para que se incluya. Porque si, por ejemplo, no está la fecha de validez, podéis tener problemas. A lo mejor la administración se lo va a tomar en serio y a lo mejor os va a pedir subsanación que acabéis de informar, o va a ir a la plataforma de la ecoetiqueta y va a ver si vuestro registro todavía es válido, pero si se puede incluir en la documentación, mejor que mejor. Si lo podéis, si no está en el documento, pero lo podéis incluir aparte, en escrito a mano o con una declaración o con algún otro tipo de documentación, que ayude a justificar, cuando en el documento, pues a lo mejor de forma estándar no está. Y como decía, en las ecoetiquetas, los sistemas de gestión ambiental no tanto, pero las ecoetiquetas, todas tienen una página web donde se puede ir a verificar si el certificado es correcto o no y si está todavía en vigor. Es raro encontrar certificados falsificados, pero se han encontrado. La administración pública se ha encontrado certificados que cuando luego los han ido a entrar y a buscar, pues no existe, o que estén caducados. Eso es más normal, porque como decíamos, como a veces la documentación no es la vuestra, sino que es la de vuestros proveedores, pues a lo mejor la pedisteis en su día para un pliego anterior o en algún momento que establecisteis el acuerdo con vuestros proveedores, pero luego no la habéis ido renovando. Entonces, ¿qué es? La documentación queda caducada. No quiere decir que la empresa no tenga ese certificado, pero vosotros no tenéis la documentación acreditativa al día, ¿no? Entonces, bueno, lo podéis hacer con los que tengáis. Miráis, si no pone la validez, pues podéis entrar también al FSC, os he puesto este ejemplo, pero las otras ecoetiquetas tipo 1 también lo tienen. Ver si es válido o no, ¿vale? Entonces, eso os permite asegurar que la documentación que vosotros tenéis pues no es errónea o caducada, es la correcta. Eso era sistema ecoetiqueta tipo 1, sistema de gestión ambiental, pero como decíamos, hay otro tipo de documentación. En este caso, productos de limpieza, podría ser cualquier otro producto químico, ¿no? Hay las fichas de seguridad, pues tenemos la ficha que es según el reglamento, la fecha de emisión, aquí hay como poco cambio si el producto no cambia, tenemos el nombre del producto, que es el desinfectante tal, la empresa certificada, pues el Johnson's Nalana, y luego tenemos pues en productos de químicos o productos de limpieza, normalmente los criterios ambientales van a ir a que no tenga ciertas sustancias peligrosas o que el producto del mismo no esté clasificado como peligroso. Entonces aquí pues es donde está esa información, pues veis los ingredientes y las clasificaciones de riesgo, R22, R, veis mi mouse aquí, R22, R34, en este otro también los tenéis aquí y demás. Entonces, bueno, esta información aquí, aquí abajo, ¿no? La clasificación de no peligroso según el sistema de clasificación de las directivas de la Comisión Europea, aquí es donde esa información va a estar. Puede que no tenga una etiqueta ecológica del producto de limpieza, pero con la ficha de seguridad puedo demostrar que cumplo con los mismos criterios, porque normalmente en el pliego me los van a poner así detallados. Y esto, digamos, es entender cómo compra, hacia dónde va y tal, tener muy bien, muy claro vuestra propia oferta ambiental, vuestros productos, procedimientos y toda la documentación asociada vuestra o de vuestros proveedores y al día, qué datos tenéis que mirar, qué información tenéis que confirmar que es correcta de cara a presentar para mejorar vuestra oferta y para que tengáis las máximas de posibilidades de que salga bien. Eso es vosotros, pero en una contratación siempre hay dos,
esto es un baile a dos, no juega uno solo, ¿no? El contratante pone unos criterios en el pliego, vosotros presentáis unas ofertas y como en la sesión de hoy también tenemos alguna administración y también tenemos empresas que vosotras mismos contratáis, o sea, que podéis hacer de contratante, pues ver a ver cómo se puede facilitar toda esa tarea. Y esto se lo dejo a Gorane, que ponga la relación. Vale, pues muchas gracias, Aure. Bien, yo ahora, lo que os comentaba, esta parte yo creo que va a venir bien no solamente para la administración o para, pues para aquellas empresas privadas que podéis comprar casi casi como con la administración, sino yo creo que a todos va a venir muy bien el también esto, quizás nos sirva a todos para entender un poquito mejor la contratación, ¿no? Y sobre todo para saber dónde tenemos también pues recursos para poder pues para poder buscar igual información que en determinado momento no la tengamos muy a mano. Como comentaba Aure, en el marco del programa de compra y contratación pública verde, obviamente una parte muy importante es el trabajo que estamos haciendo con las administraciones. Y el trabajo que estamos haciendo con las administraciones, lo que intentamos es optimizar los recursos y obviamente todo lo que tenga que ver con la elaboración de material técnico, ponerlo a disposición de todos ellos. Con esto quiero decir que cuando hablamos de determinados criterios en una determinada categoría, nosotros desde IOV estamos diciendo a toda la administración vasca que vaya por ahí, ¿vale? Entonces es muy importante que vosotros sepáis también pues por dónde va la administración, ¿vale? Para también saber un poquito pues en función de vuestro negocio, de vuestros productos, vuestros servicios, también por dónde van los tiros. Sí quería aquí, bueno, pues hacer dos comentarios que creo que son muy importantes. Efectivamente comentaba Aure que sobre todo antiguamente se veían en las licitaciones públicas muchas bueno, pues afirmaciones o muchas solicitudes de, como muy genéricas, ¿no? Productos ecológicos, productos respetuosos con el medio ambiente, pero sobre todo desde la publicación de la última ley de contratos se obliga en cierto modo a la administración a que sean muy concretas, es decir, a que realmente introduzcan en el pliego la característica concreta que quiere que se cumpla, ¿vale? Entonces, aquí yo creo que esto es bueno para todos, bueno para la administración que tiene que, digamos, de alguna forma definir exactamente qué es lo que quiere y bueno para el sector empresarial porque va a tener muchísimo más claro qué quiere la administración y cómo demostrárselo, ¿vale? No sé si se me ve la presentación. Vale, pues entonces ¿me confirmáis, por favor? ¿Ahora se ve? Bien. Entonces, lo que os comentaba, ¿no? Es decir, en las licitaciones públicas, en realidad vamos a ver criterios concretos. Es decir, ¿qué es la característica ambiental que queremos o que necesitamos que se cumpla en respecto a la licitación? Y obviamente, digamos de alguna forma, al lado de ese criterio concreto, la administración bueno, pues deberá poner cuál es la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de este criterio. Esta coletilla, que a vosotros obviamente os sirve muchísimo porque os sirve el cómo tenéis que demostrar el cumplimiento de ese criterio, o bien se pone junto a la especificación técnica, aquí tenéis un ejemplo, es decir, queremos que el vehículo que vamos a comprar tenga las menores emisiones de CO2 y por lo tanto la empresa licitadora deberá presentar la etiqueta obligatoria de consumos y emisiones de CO2. ¿Vale? Por lo tanto, esto es exactamente lo que tenéis que presentar, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, las dos opciones es que efectivamente, si tenemos mucha suerte, que aparezca exactamente dentro del al lado del criterio, o si no, que se establezca pues como anexo al pliego un checklist que ahora os comentaremos o veremos con un poquito más de profundidad, donde digamos de alguna forma listamos cuáles son esos criterios y en una columnita de al lado digamos cuáles son la documentación o las diferentes documentaciones que podrían presentarse, ¿vale? Desde IOVE lo que hemos hecho ha sido para todas estas categorías de productos y alguna más que no se ven,
me parece que llegamos a 30 categorías de producto. En la web de IOBE tenéis los criterios ambientales que estamos aconsejando al sector público vasco que incorpore en todas estas categorías de productos. Aconsejo que las que estén más cerca de vuestro negocio las miréis con detalle para que sepáis qué criterios ambientales estamos aconsejando a la administración que incorpore sus licitaciones, y vais a ver que vais a encontrar, aquí veis, en más o menos en la mitad de la presentación, criterios ambientales. Ahí veríamos cuáles son esos criterios, y en la parte de debajo, donde aparece criterios ambientales simplificados, esos criterios de una forma yendo mucho más al grano, ¿vale? Ahí vais a ver exactamente cuál es el criterio. Y a mano derecha veis que aparece checklist de entidades proveedoras, ¿vale? En estos checklists tienen un poquito este formato, y lo que proponemos a la administración es que en una licitación pueda haber criterios ambientales que se van desplegando a lo largo de todo el pliego, bien porque son especificaciones técnicas, por lo tanto obligatorias, o bien porque son criterios de valoración, ¿vale? Y entonces lo que les proponemos es, para facilitar en principio a todos el trabajo, proponemos un checklist, un listado donde digamos, bueno, como criterios obligatorios, estos son los que hemos pedido, y por lo tanto en la columnita de la derecha vamos viendo cuál es el tipo de aval, el tipo de documentación que vosotros podéis presentar, ¿vale?, para justificar este criterio, y al final de la ficha sí que estos números, bueno, pues aparecen exactamente cuáles son esa documentación que podéis presentar. Lo mismo para criterios obligatorios como para productos, como criterios valorables. Entendemos que es una forma lo más práctica, una de las formas más prácticas que se nos ha ocurrido para decir, esto es lo que pedimos, y de esta forma me tienes que justificar el cumplimiento del criterio, ¿vale? Sí que es cierto que, y es bastante habitual porque además en muchas ocasiones es obligatorio, podéis ver que en algún pliego aparece, bueno, pues este se requerirá el cumplimiento de este criterio o se valoraría el cumplimiento de este criterio y se justificará mediante esta documentación o equivalente. ¿Esto por qué es? También es importante, creo, que lo entendáis. El equivalente es porque desde la administración no podemos estar limitando al mercado a una única forma de justificación si existen otras. Y pongo un ejemplo. Una etiqueta ecológica europea puede ser una herramienta muy buena y muy práctica y muy directa para justificar si un producto de limpieza tiene determinados componentes tóxicos, ¿vale? Pero puede haber otras vías, ¿vale? Puede que una empresa, pues por X razones, por un tema económico, por cualquier razón, no tenga la etiqueta ecológica para verificarlo, pero sí que puede tener igual un ensayo de laboratorio que te puede justificar eso, ¿vale? Entonces, por eso, en muchas ocasiones vais a poner la palabra equivalente, ¿vale? Porque, digamos, de alguna forma, la administración tenemos que dar la entrada, pues tenemos que dar cabida a otro tipo de documentación para justificar el cumplimiento del criterio. Obviamente, para la administración se nos complica un poco más la valoración, porque el que te presenten la etiqueta, siempre y cuando cumplan todos los criterios que ha comentado Aure, de que sea válida, de que no esté caducada, etcétera, es la forma más directa, ¿vale? Y sois vosotros los que, si tenéis otras vías equivalentes de justificar el criterio, vosotros tenéis que demostrar el que realmente es equivalente. No es la administración quien tiene que estar investigando si es o no es equivalente, si es válida, si no es válida. Si es una vía diferente a la que se establece en el pliego, vosotros las empresas tenéis que realmente justificar que es equivalente. Por lo tanto, este tipo de cosas quizás podéis ir preparándolas independientemente de que haya un pliego o que estéis preparando una oferta o no, ¿vale? Es decir, si ya tenéis las vías directas, digamos, de alguna forma de justificar el criterio, si tenéis una etiqueta ecológica europea, si tenéis pues un ensayo de laboratorio, si tenéis este tipo de herramientas como directas, perfecto. Pero si no las tenéis, pues creo que es el momento para ir viendo pues si lo que vosotros presentáis en las ofertas puede ser o no equivalente, ¿vale? Pero que tengáis en la cabeza que es la responsabilidad vuestra la de justificar si es equivalente o no. Dos cosas que también quería comentar que son importantes y que en muchas ocasiones también lo hemos visto y la verdad es que nos da pena. Primero,
y respecto a los criterios de valoración, ¿vale? Es decir, que son los que nos dan más o menos puntos a la hora de llevarnos o no la oferta. Solamente se va a valorar aquello que aparece como criterio de valoración, ¿vale? Si no aparece como criterio de valoración, por mucho que creamos o que pensemos que efectivamente nos puede mejorar la oferta o el producto o el servicio que vamos a contratar, no podemos valorarlo, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que vosotros vayáis criterio de valoración, exactamente qué es lo que me piden y a ver cómo puedo exactamente justificar el cumplimiento de ese criterio, ¿vale? Es decir, si no está como criterio de valoración, no se puede valorar. Y también, otra cosa que también es importante, es decir, por mucho que vosotros presentéis, pues lo dicho, ¿no? Si no está como criterio de valoración, no podemos valorarlo. Y otra cosa también es importante, que también lo hemos visto en muchas ocasiones, pues porque ya os conocemos, porque os habéis presentado a otras licitaciones, pues quizás la administración puede saber que vosotros cumplís determinado criterio, ¿vale? Pero si vosotros no lo habéis puesto en la oferta, tampoco podemos valorar. En muchas ocasiones lo comentaba, pues igual sabemos, pues porque os conocemos, porque habéis presentado una oferta, pues por lo que sea. Entonces, súper importante, no se puede valorar si no se ha puesto como criterio de valoración, ¿vale? Y no se puede valorar si vosotros tampoco lo habéis puesto en la oferta, ¿vale? Entonces, estas dos cosas creo que son realmente muy importantes. Entonces, bueno, pues nosotros lo que intentamos desde IOVE como Secretaría Técnica del programa es que, digamos, de alguna forma somos un poquito esa gente que estamos en medio apoyando tanto a la administración como pues apoyando en la medida que podemos también a vosotros, a las empresas. Es todo esto, que muchas veces parece muy complejo porque además también desde el punto de vista de la administración hay técnicos que lo mismo contratan un servicio de limpieza que compran vehículos. Lo que hemos intentado es desde IOVE intentar homogeneizar todo, para que la administración lo tenga claro qué es lo que se puede pedir y cómo, y también para vosotros daros pues un mensaje lo más limpio posible, ¿no? Entonces, que sepáis que todo este trabajo técnico de qué criterios estamos aconsejando a la administración y cuáles son esos documentos técnicos que pueden justificar este cumplimiento de este criterio, todo eso está colgado en nuestra página web, ¿vale? Está colgado en el apartado de IOVE.eus, compra pública verde. Hay un apartadito que es el que os ponía antes de criterios ambientales. Entonces, si vais a la categoría de producto que os interesa, ahí tenéis toda la documentación, ¿vale? Bien desde el documento de criterios ambientales, bien desde estos documentos de checklist, donde, digamos, de alguna forma concretamos mucho más cuál es el tipo de aval que vosotros deberíais presentar. Y bueno, pues lo dicho, independientemente de que tengáis entre manos o no una licitación, todas estas categorías que están en el entorno de vuestros negocios, creo que es importante que lo veáis, ¿no? Y que lo veáis y que sepáis un poquito también que os ubiquéis en, bueno, pues dentro de todos esos criterios y de todos esos documentos teóricamente nos va a pedir la administración, pues si los cumplís, perfecto. Y si no los cumplís, pues igual internamente también tenéis que empezar a preparar, y era un poquito el primer punto que comentábamos, esa falta de preparación previa. Es decir, si no tenéis muy claro y muy limpio toda esa documentación que luego os va a pedir en la administración, pues igual es momento de empezar a trabajarlo de forma interna. ¿Vale? En resumen, queremos dejar o queremos trasladaros tres mensajes, ¿vale? Es decir, lo que os comentábamos antes, conocer a través de los criterios que estamos desarrollando desde IOVE cuáles son las prioridades ambientales que estamos trasladando a la administración vasca. Entonces, ahí tenéis cuáles son todas las categorías ambientales que estamos moviendo y en los cuales cada vez se ven mucho más criterios ambientales, ¿vale? También conoceros a vosotros mismos, conocer muy bien la oferta que tenéis, tanto la vuestra como la de vuestros proveedores, que ahí también hay muchos, normalmente nos encontramos también bastantes problemas, es decir, cuando la documentación es directa de la empresa que prepara la oferta a la administración, pues es mucho más fácil, e incluso vosotros tenéis más
más margen de maniobra para preparar esta documentación u otra, pero cuando ya tiramos de proveedores, sobre todo cuando ya son multinacionales, etcétera, muchas veces es más compleja encontrar esta documentación. Bueno, pues efectivamente, igual ese es trabajo interno vuestro, de empezar a hablar con vuestros proveedores y decir, quiero esta documentación, quiero que me aparezca muy bien, que no esté caducada, cuál es la fecha de emisión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lo dicho, toda esta documentación, tenerla adecuada, tenerla actualizada. Muy importante, y lo vuelvo a repetir, quizás somos muy, muy pesadas, pero yo creo que está ahí el quid de la cuestión. Tener muy claro qué es lo que pide la administración. Cada vez desde la administración deberíamos ser mucho más concretos, es decir, y toda... bueno, pues el sector público, que digamos de alguna forma también regula cómo contratamos nosotros mismos, cada vez nos hacen más notas de decir no puedes, tienes que intentar ser lo más objetivo posible y que quede muy claro al sector privado cómo tiene que justificar el cumplimiento del criterio. Entonces, bueno, pues ahí vosotros vais a tener muchas pistas de en función del vuestro internamente en casa cómo gestionáis, pues por dónde tenéis que ir, ¿vale? Y luego, muy importante, porque también es verdad que en muchas ocasiones, y ahora obviamente las ofertas ya no son en papel, pero yo me acuerdo cuando las ofertas eran en papel, la documentación que había por ahí era impresionante y total para necesitar solamente igual un certificado, ¿no? Por favor, ser claros, ser concisos y ser ordenados para la administración es súper importante, ¿vale? Evitamos muchísimo tiempo. Y yo creo que esto es bueno para todo. Con esta jornada también quiero trasladaros que esto mismo que estamos haciendo con vosotros, es decir, con toda la experiencia y estando un poquito ahí en medio de toda la película desde Iove, vemos qué cosas se están haciendo mal o se podrían estar haciendo mejor desde la administración y qué cosas se podrían estar haciendo mejor también desde vuestra parte, ¿no? Desde la parte de la oferta. Entonces, lo que estamos intentando es, por las dos vías, intentar que haya los menos problemas posible. Y un poquito, pues, estamos ahí. Ahora, si queréis, antes de vamos a dar paso a las preguntas, pero antes de entrar a las preguntas, sí que quería trasladaros un poquito a esto. Vais a esta es nuestra página web donde tenéis toda la información. Hay dos publicaciones que hemos publicado recientemente y que quizás yo creo que os pueden interesar mucho. Uno es cómo utilizar las certificaciones ambientales en la contratación pública, ¿vale? Porque también la administración tiene muchas dudas de qué etiquetas pedir, de si se piden sistemas de gestión ambiental, si no se piden. Entonces, hemos intentado clarificar al máximo el cómo se tienen que utilizar las certificaciones o las etiquetas ambientales en la contratación. Y quizás os valga también mucho, y además creo que es de lectura fácil, una publicación que hemos hecho precisamente en los errores más habituales en la otra parte de la moneda, en la parte de la administración, ¿vale? Es decir, una administración cuando prepara un pliego, qué errores más habituales comete y cómo creemos que se pueden solucionar, ¿vale? Entonces, toda esta documentación la tenéis disponible en nuestra página web. También deciros que tanto la presentación esta, este PPT, como el vídeo se publicará en el apartado web de Iove de la propia jornada para que tengáis a vuestra disponibilidad. Y bueno, pues también en cualquier caso estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Lo comentaba también Aude antes de entrar ya con las preguntas y ya cerrar un poco la sesión de hoy. Bueno, pues toda esta sesión y todo este trabajo que hemos hecho y mucho más con el sector público vasco se enmarca en el actual programa de compra y contratación pública verde del País Vasco, en el cual invitamos... estamos invitando todavía al sector público vasco a que, de una forma mucho más comprometida, incluya criterios ambientales. Pero ahora mismo este programa finaliza este año y estamos ya elaborando el siguiente programa, ¿vale?, de compra verde, que ya no solamente va a ser dirigido a la contratación pública, sino queremos que sea también dirigido al sector privado. Es decir, va a ser un programa para el cual tanto el sector público como el sector privado podáis comprometeros en vuestras compras, en vuestras contrataciones, para incorporar la variable ambiental. Estamos ahora mismo en pleno vorágine de elaboración
Obviamente, sí que necesitamos vuestra opinión, necesitamos vuestros chequeos. Entonces, bueno, pues cuando llegue el momento recibiréis noticias nuestras para bueno, que participéis lo que es en el programa, en la elaboración del programa. Luego ya una vez que se publique, pues obviamente os invitaremos también a que forméis parte de una forma totalmente activa del programa, y así entre todos, entre el sector público y el sector privado, tanto como agentes que ofrecen servicios, como agentes que también compran y contratan, pues entre todos podamos hacer que, bueno, toda la contratación pública y privada sea más verde, ¿no? Creo que mientras más participemos de todo esto y más nos coordinemos y más vayamos en la misma dirección, creo que es más fácil y creo que es vamos aclarando el mensaje a todas las partes. Entonces, sin más, por mi parte, bueno, pues ahora ya vamos a ver si tenéis alguna pregunta ya habíamos visto. Una era, bueno, pues un poquito eso, si estaba disponible la documentación, estará, pues yo creo que a partir de 2 o 3 días pueda estar ya publicada, ¿vale? Y en cualquier caso, toda la documentación que hacemos también publica en nuestra página web, Beti Góngora, bai euskaraz, bai gazteleraz, ¿vale? Y bueno, pues por mi parte ya vamos a ver si podemos tener alguna cuestión. Sí, hay dos preguntas de momento. La primera es si hay un máximo de puntuación posible para los aspectos ambientales. En principio, no. En su día, cuando el momento más duro de la crisis económica y demás, sí que había como unas directivas o directrices de que la oferta económica tenía que ser el 70% y el resto de cosas el otro 30%. Pero en principio no hay un máximo de puntuación para los aspectos ambientales en función de lo que se pida, en función de lo que se haya acotado ya el precio en la oferta, o sea, en la oferta máxima, ¿no? El precio máximo. Y demás, no hay un límite, pero los criterios ambientales se conjugan con otros criterios de servicio, con otros criterios técnicos y demás. Entonces, tampoco no se ven unas puntuaciones exorbitantes a nivel de puntuación ambiental, pero en principio no hay límites. Eso era una pregunta. Y otra pregunta que hay es si cuando se solicita información sobre las características de los envases y embalajes de las materias primas en un contrato de restauración, si se deben presentar los certificados de todas las materias primas. Si el criterio se pone así, sí. Si el criterio se pone así tal cual, sí. Si se tienen varios productos del mismo proveedor, si es producto fresco, ¿no?, que se envía siempre con el mismo tipo de cajas, pues ya está. Pero en principio, sí. Este es uno de los criterios que desde IOVE se diría a la administración: uy, esto es quizá un poco demasiado general, te vas a encontrar con un problema, tú en tanto que administración y las empresas que presentan ofertas también, de un montón de documentación que no sabrás por dónde pillar, quizá mejor que te presenten solo a lo mejor como una relación y a la oferta adjudicataria le pides esa documentación antes de firmar la adjudicación, antes de firmar el contrato, para asegurar que es correcto, pero no que todo el mundo te la pide. Pero sí, si el criterio está puesto así, para tener más éxito, claro, estamos hablando aquí, ¿no?, de cómo tener más éxito en las ofertas. Pues si te pide que quieren valorar las características de los envases y embalajes, contra más tengas de documentación, mejor. Que ya hemos visto, es que son cosas como muy tontas, es decir, uy, hemos pasado una hora hablando de esto. Es que los errores cuando vienen con los temas ambientales es un poco tonto en ese sentido, ¿no? Que es como de falta de presente, de preparación previa, pero sí, contra más tengas, mejor. Aquí, efectivamente, en general, tenemos que ser conscientes que, y es parte también de trabajo que estamos haciendo también con la propia administración, ¿eh? Es decir, nos tenemos que ceñir muy bien al objeto del contrato, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues en algunas ocasiones que se puede valorar, por ejemplo, la flota de vehículos, obviamente si tú vas a contratar un servicio en concreto, realmente lo que podrías valorar es la flota
relativa a ese servicio que te van a dar a ti. En muchas ocasiones, obviamente, es complejo porque los coches se comparten, etcétera, etcétera. Entonces, pues se pueden pedir medias, etcétera. Pero tener en cuenta que también estamos haciendo un esfuerzo con la administración pública en la medida que lo que queremos es que las cosas estén lo más claras y concisas posible para todo el mundo. Yo creo que nos evitamos muchísimos problemas, tanto en la parte de la administración como en la parte de la empresa privada, ¿vale? Y sobre todo es eso, es tener vosotros desde la parte de las empresas, coger exactamente con puntos y comas qué es lo que se pide y cómo hay que valorar, ¿vale? Ser concisos y pedir lo que se os pide. No se os va a valorar más, por presentar más documentación no se os va a valorar más, ¿vale? Y es muy importante presentar la documentación pues porque vemos valoraciones, pues porque hay empresas que muchas veces se acercan a nosotros y dicen, yo, ¿por qué no me he llevado este punto? Y en la gran mayoría de las ocasiones son este tipo de cosas que realmente sí creemos que son fácilmente solventables para vosotros, ¿vale? Es decir, poner lo que se os pida y ser muy rigurosos con toda la documentación técnica. Si tenéis que ser con vuestros proveedores, pues igual tenéis que serlo, ¿no? Pero realmente, en muchas ocasiones, pues no se han podido dar determinados puntos, por pocos que sean, pues porque no hemos tenido la documentación, porque no hemos sido capaces de ver si está caducada o no está caducada, o seguramente hay documentación posterior y no se nos ha presentado la última. Entonces, son cosas muy sencillas, pero que en bastantes ocasiones, por no decir muchas, hemos visto que se quedan esos puntos por ahí, por el camino, ¿vale? Entonces, ser muy rigurosos y, bueno, pues también siempre tenéis la opción de consultar, ¿no? Bien directamente a nosotros, decir, oye, se nos piden, está este pliego, se pone esto, bueno, pues que me vale esto, no me vale, bien, pero y sobre todo aprovechar, independientemente de no tener ninguna licitación, a efectivamente hacer esa revisión crítica de vuestros productos, de vuestros servicios, de la documentación que tenéis para poder presentarla, ¿no? Estaría muy bien que reviséis vuestros pliegos y toda la documentación también, vuestros pliegos, no, toda la documentación que tenemos nosotros también en nuestra web para ver por dónde van los tiros y respecto a esos, pues ver un poquito cómo tenéis en vuestras organizaciones toda esa documentación. Sí, hay unas preguntas más. Una es sobre el tema del marco legal. Respondo por aquí que el marco es en el Estado español, es la Ley 9 de 2017 de contratos del sector público. Entonces, si la buscáis en Google, ahí la tendréis. Sí que es verdad que, como todas las leyes, tienen esa forma de redactar que dejan un poco de margen de interpretación. Entonces, por eso, los documentos que decía Gorane de cómo usar las ecoetiquetas y los sistemas de gestión ambiental y el tema de los errores, aunque seáis como de la oferta y no tengáis que preparar vosotros los pliegos, sí que ahí se clarifican algunas de las cosas que en la ley, de la forma que está redactado, no siguen generando dudas, ¿vale? Entonces, bueno, la referencia la tenéis, pero también los documentos que Gorane os comentaba. Hay otro que pregunta si se puede puntuar una ISO 14001 o un EMAS. Nos encantaría. ¿Qué cosa más fácil poder dar puntos por un sistema de gestión ambiental o una ecoetiqueta, por favor? Pero es algo que históricamente se ha visto mucho en las licitaciones. Sí, además, pero en principio no. Hay como en algunos casos, si estamos justificados, si por ejemplo, yo quiero contratar un sistema de gestión de un equipamiento público o de gestión de un servicio municipal, de una residencia, de lo que sea. Y yo pues pido que se tendrán que hacer todas estas cosas y yo quiero dar puntos si esa empresa se compromete a implementarme un sistema de gestión ambiental en mis instalaciones. Entonces, yo no doy puntos porque tú tengas un sistema de gestión donde tú sea. Yo quiero un punto en mi servicio. Entonces, ahí pues le puedo dar puntos porque será algo que vas a hacer. Si tengo, a lo mejor, un servicio, lo que decíamos, de autobuses, ¿no? Por ejemplo, y las instalaciones van a ser de la empresa, no tengo yo las mías. Entonces, a lo mejor ahí, si quiero que haya como buenas prácticas en la ejecución y tal y cual,
Podría llegar a valorar, se tendría que ver el pliego y qué pide, pero se podría llegar a valorar que en las instalaciones que se van a poner para el servicio, la empresa tenga ya implementado un sistema de gestión ambiental con ciertas cosas. No un sistema de gestión ambiental en general, sino con las cosas que yo quiero que se cuiden a nivel ambiental en la ejecución de mi servicio, que lo ejecutas tú, pero es mi servicio. Entonces ahí también se podría, pero es limitado cuándo y cómo se pueden puntuar sistemas de gestión ambiental o ecoetiquetas ambientales. Es una pena, pero ese es En el este marco legal. sentido, Por eso decíamos, ¿no? Entender el marco legal de la contratación pública no es lo mismo que el sector privado. Tiene sus limitaciones. eso es. Aquí en este sentido, al final de la presentación vais a encontrar las dos últimas publicaciones que os comentaba que son de interés. En la de errores habituales que cometemos en la administración pública a la hora de hacer los pliegos. Precisamente esto es uno de los errores que hemos identificado. Yo creo que queda bastante bien explicado el si se puede, no se puede y en los pocos casos en los que se puede, cómo se debería poner, ¿vale? Porque sí, efectivamente es otro de los típicos errores que, bueno, pues que se han venido cometiendo en la administración, pues porque era fácil, ¿no? Y cómodo. Pero en general, los sistemas de gestión ambiental tienen más que ver con el comportamiento de la empresa y, por lo tanto, con la capacidad de poder hacer un determinado trabajo y, por lo tanto, en general, se suelen utilizar más en la solvencia. Luego hay otra pregunta de Íñigo que pregunta de cómo se justifican o se puede vincular los certificados de los proveedores de productos o servicios que estás empleando en tu propio producto o servicio. Claro, depende un poco, no sé, depende de lo que sea, ¿no? Si, por ejemplo, pienso en mobiliario o en construcción, ¿no? Que pido pues, madera certificada de gestión sostenible, pues FSC o PEFC o equivalente, ¿no? Como decía Gorane. Claro, ahí el certificado pues, será del último de la cadena de custodia de esa madera, pues de tu proveedor o tal. A veces, si es en la licitación, pues diré, pues le compraré a fulanito y este tiene el certificado. O sea, puedes describirlo en la memoria. Si es como el producto directo que tú simplemente le compras a uno y lo utilizas en tu servicio, ¿no? Como decíamos, los productos de limpieza, pinturas, todo lo que sea como el producto certificado en publicaciones, por ejemplo, pues el papel que utilices, ¿no? Obviamente será el de tu proveedor porque tú no lo generas, pero ahí puedes decir, pues usaré el papel cual y que tiene este certificado. El certificado puede que no esté a tu nombre, estará el nombre de quien lo tenga, pero siempre hay como esa cosa de confianza en la contratación también, que si tú me dices que utilizarás el papel ciclo sprint y me presentas el certificado de ecoetiqueta del ciclo sprint, pues yo me lo creo. No voy a decir, ah, pero me lo usas o luego no me lo usarás. Luego a lo mejor te tengo que pedir que me pases las facturas que me justifiques o en el tema de la madera FSC, ¿no? Pues ahí sí que hay en los sistemas de cadena de custodia muy claro que cuando tú vendes madera certificada a un tercero, tienes que poner que tal partida es certificada porque luego ellos verifican que tus volúmenes de compra de lo que entra y lo que sale sean cuadren, ¿no? Entonces ahí pues será como mi verificación a posteriori, pero en principio la relación con que tú me digas en la oferta que usarás tal producto o usarás tal vehículo o maquinaria o lo que sea, o tal empresa, ¿no? Si es una cuestión de subcontratación, a veces cuando hablamos de solvencia técnica, se puede pedir, se puede requerir que presentes tu solvencia y las de tus proveedores si van a formar parte de la ejecución, ¿no? Pues en obras, por ejemplo, o en cosas así donde tú subcontratas una parte. Puedes presentar como la solvencia de la empresa que hará esa parte del servicio. Entonces ahí se vincula pues, que tú relacionas la empresa y aportas el documento, o si no, como decía, si es directamente el producto, pues con hacer la relación en la propuesta técnica, en la memoria, ya está. Vale, aquí sí que me gustaría también a mí hacer un comentario con el tema de la ISO 14001, que está saliendo bastante en las preguntas. Bueno, pues porque, por ejemplo, los servicios de limpieza, ¿no? En realidad se podría pedir, no la ISO 14001 como tal, pero sí que haya unas
buenas prácticas operativas que se pueden justificar con la ISO 14001 en servicios de limpieza. Pero tener en cuenta que ese sistema de gestión ambiental se debería pedir para el lugar donde se va a ejecutar el contrato, ¿vale? Es decir, si nosotros vamos a contratar el servicio de limpieza de nuestras oficinas, por ejemplo, no nos valdría la ISO 14001 de vuestras oficinas centrales, ¿vale? Porque realmente no es donde vamos a ejecutar el trabajo, ¿vale? Entonces, vuestros sistemas de gestión ambiental deberán incluir en el alcance no solamente vuestras oficinas centrales, sino además el resto de ubicaciones donde se ejecutan los trabajos. Eso es importante. Sí. Luego una pregunta sobre el tema de obras, en contratos de obras, ¿qué tipo de criterios de solvencia ambiental se pueden exigir, ¿no? Si ya se dispone de la clasificación de contratista de obras. Este ha sido como un debate también bastante grande de, pero si hay clasificación, puedo pedir otras cosas y en la clasificación no hay nada ambiental. Entonces sí que se incluyen criterios ambientales, si la obra, obviamente, si es una obra donde yo voy a pedir una gestión ambiental en la ejecución y pongo allí unas cláusulas de ejecución, o si es una edificación, ¿no? Porque obras puede ser de todo tipo, si es edificación y quiero que ese nuevo edificio o equipamiento tenga unas ciertas características ambientales, como criterios de solvencia, yo puedo pedir la formación en aspectos ambientales, ¿no? En gestión ambiental o en ecoconstrucción, o si pido que se tenga que hacer el análisis de ciclo de vida, pues en análisis de ciclo de vida, lo que sea, lo puedo pedir como formación del equipo técnico que va a ejecutar el contrato. Si preveo muchas cosas de gestión ambiental en la ejecución de la obra, también puedo pedir como solvencia que la empresa disponga de un sistema de gestión ambiental para ejecución de obras, como decía Grane, no para vuestras oficinas, sino para vuestra actividad, la ejecución de obras. Entonces lo puedo pedir como criterio de solvencia, pero en obras sería básicamente un poco eso, el sistema de gestión ambiental, si hay mucha cosa de gestión ambiental que se me pide, o la formación del equipo, si tiene que ver con el proyecto. Y eso enlaza un poco con la otra, con el otro comentario del desarrollo de proyectos de construcción, la ISO 14001 o equivalente. Si es redacción del proyecto, la ISO no pinta nada, porque la ISO es más de gestión, si es para las obras, de ejecución de las obras, pero no de la definición del proyecto. Si es para la ejecución del proyecto de construcción, entonces sí que podría pedirse, si yo quiero, si luego traslado eso, ¿no? Eso es uno de los errores que decíamos, si traslado yo eso a luego unas condiciones que pido de control de movilidad, de polvos, de recogida selectiva de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí que podría. Y otra pregunta también, como no, ya no sobras, pero en general, ¿no? Si se puede pedir en un pliego público la obligatoriedad al adjudicatario de implementar y certificar una ISO 14000 o un EMAS. Sí, como decía, si yo subcontrato la gestión de un centro cívico o de un polideportivo y yo quiero que eso sea cómo se gestiona ese servicio, puedo exigir como una especificación técnica del contrato, que se tendrá que implementar un sistema de gestión ambiental y certificarse con el plazo que sea. Obviamente, si es para un contrato de un año, no tiene mucho sentido pedirlo, porque antes no pones el sistema, no te certificarás antes de que no se te acabe el contrato. Pero sí que puede ser un criterio que se incluya, que obviamente requerirá pues su dedicación de tiempo y sus costes de tramitación, que en la parte del precio máximo se habrá tenido que reflejar. Pero sí, no hay problema para eso. Se puede pedir. Sí, aquí, bueno, como ha habido muchas preguntas de la ISO 14001, sí que, bueno, pues vuelvo a aconsejar que leáis un poco el documento de errores en las licitaciones. Porque yo creo que ahí aclara mucho el tema. En cualquier caso, bueno, el tema de la contratación pública, la ley de contratos, lo que cuando habla de incorporar los criterios ambientales, obviamente dice que se tienen que incorporar criterios ambientales, pero también de una forma coherente y de una forma proporcional, ¿vale? En este sentido, por ejemplo, lo que comentaba Aure, ¿no? Si el objeto del contrato es simplemente el desarrollo de un proyecto
donde podríamos decir que no es una actividad muy impactante desde el punto de vista ambiental, pues obviamente se considera un poco desproporcionado por pedir la ISO 14001 y por lo tanto no se debería pedir. Sí que tiene mucho sentido cuando estamos haciendo una ejecución de obra donde hay residuos, donde hay que separar, donde hay consumos de agua, donde sí que hay un impacto ambiental. Entonces ahí sí que estaría perfectamente justificado el que en la solvencia requiramos que la empresa que va a hacer ese trabajo nos asegure que tiene una solvencia ambiental que es capaz de ejecutar eso de forma correcta, ¿vale? Pero siempre tenemos que jugar un poquito con eso. Y luego yo no sé si va por ahí una de las preguntas que se hacía. No podemos pedir una ISO 14001, ¿vale? Tiene que ser, lo que tenemos que justificar, lo que tenemos que pedir es que realmente la empresa nos asegure que tiene la capacidad de hacer ese trabajo. Entonces, una vía muy directa, lo mismo que comentábamos anteriormente con las etiquetas, una vía puede ser muy directa, puede ser tener implantado una ISO 14001 o el reglamento EMAS, pero otra vía puede ser, por ejemplo, tener una serie de procedimientos en los cuales obviamente me asegures que no se han sido elaborados la noche anterior, sino que están implantados y que se pueda hacer ese trabajo de forma correcta. Para la administración no es tan directo, no es tan fácil, pero no podemos, si metemos en la solvencia, decir queremos una ISO 14001. Lo que tenemos que justificar es que la empresa tiene capacidad para poder hacerlo. Entonces, en cualquier caso, yo creo que queda muy bien explicado cuál es la problemática y cómo resolverlo en esa documentación, que en esa publicación que hemos hecho, que la verdad es que se lee además muy fácil y yo creo que aclara mucho, mucho los temas. El tema de la ISO 14001, etcétera, etcétera, que poder dar opción al tema de presentar procedimientos y no ISO 14001, pues puede ser una muy buena acción, por ejemplo, pues para pymes que quizás no tienen tantos recursos para tener implantado o certificado un sistema de gestión ambiental, pero si realmente ellos trabajan de esa forma y es capaz de justificarlo por otras vías, el equivalente que decíamos, pues debería ser aceptado de forma correcta. Eso sí, lo que comentábamos, vosotros sois los que tenéis que justificar que la documentación que presentáis es válida conforme a lo que se pide. Sí, luego había otras... Al principio hemos empezado tímidos, pero esto se ha animado. Sí, yo estaba pensando que, un segundito, como ya está bien, son menos 10 y sí que hay bastantes preguntas, si queréis y si no os importa, bueno, os podéis desconectar si queréis. Como mucho damos 10 minutos más y si se queda alguna todavía pendiente de resolver, pues bueno, en la página web donde colguemos la presentación y el vídeo, pues igual en un documento Word o como sea, sí que planteamos las preguntas y un poco la respuesta que os daríamos por no alargar mucho más. Vale, bueno, si seguimos, pedían dónde están los criterios, ya los hemos puesto. Luego comentan que en el caso de obra civil, pues es habitual que se pidan mejoras ambientales así en general. Esto es el trabajo que tenemos también con el sector público, ¿no? De decir, bueno, no me pongas esto porque no. Luego, ¿cómo lo vas a valorar? Eso. Más que nada eso, ¿cómo lo vas a valorar? La empresa puede presentar muchas mejoras, pero luego tienes que aclararte tú. Pero bueno, si se pone eso así en general, pero ya se tiene que presentar la ISO 14001 y se tiene que cumplir con la legislación ambiental, ¿no? Claro, solo quedarían las certificaciones ambientales. Por una parte, sí. Por otra, yo creo que aunque se pida la ISO de gestión ambiental, en una ISO caben muchas cosas y no todos los sistemas de gestión ambiental son igual de exigentes los unos que los otros. Si en el pliego se me han pedido unas mejoras concretas de gestión ambiental o unas tareas concretas de gestión ambiental, pero vosotros podéis hacer otras, eso formaría parte de las mejoras, porque una cosa es el sistema, pero un sistema no es el mismo de una empresa que lleva 40 años con un sistema de gestión ambiental que una que lo acaba de implementar, porque es un proceso de mejora continua. Entonces, no siempre estamos en el mismo nivel. Entonces, según cómo esté redactado el resto del pliego, se podrían poner ahí criterios y, obviamente, luego también lo que tiene que ver con los productos, maquinaria, también vehículos que se usen, no solo pensemos en productos, ¿no?, sino también en otros elementos. Luego se pregunta también que
Si aparte de los certificados energéticos que se pueden solicitar para verificar el cumplimiento de ciertos requisitos del servicio o del producto, si la administración como tal podría introducir un requisito de garantía de rendimiento energético como requisito a justificar una vez el servicio se haya implementado. Si se podría puntuar en el pliego ese tipo de justificación de garantías. Sí que se puede incluir en un pliego que se valora, por ejemplo, un cierto rendimiento energético que tú lo propones según tu propuesta y que luego, obviamente, se tiene que justificar cuando se ha implementado. Yo pienso, por ejemplo, en un edificio, ¿no? Tienes el proyecto, luego tienes la ejecución, tú puedes decir que tu edificio tendrá un rendimiento clase B o clase A. Y luego, obviamente, una vez se ha acabado, me lo tienes que justificar que realmente se ha cumplido. Podrían ser otro tipo de, si pienso en flotas de vehículos o otro tipo, ¿no?, donde puede haber un rendimiento energético, sí que puede ser un criterio del servicio de alcanzar un cierto rendimiento y luego verificarlo en la ejecución. Podría ser. Uh-huh. A veces se introduce menos, porque requiere como una confianza de lo que te ha ofrecido la empresa, luego hacer ese seguimiento posterior, según en qué momento sea, por ejemplo, en una obra, ¿no? El proyecto lo redacta uno, la ejecución la hace otro, y entonces ese contrato ya se ha acabado, luego hay el otro, entonces ¿cómo vas a justificar que en la ejecución realmente se ha cumplido? ¿A quién le aplicas penalizaciones? Están las garantías, ¿no? Los depósitos de las garantías, que siempre podrías decir, pues no te lo devuelvo hasta que no esté lo otro, pero bueno, se complica un poco más y por eso yo creo que a nivel de gestión a veces no se piden esos rendimientos, porque puede implicar un poco de lío luego el seguimiento posterior y cómo aplicas penalidades o no, pero sí que se puede, no es que no se pueda, sí que se puede. Y entonces también, pues, si se está valorando desde IOVE, plantear más peso a ese tipo de valoraciones, ¿no? Como decía, en general menos, porque da más inseguridad a las administraciones. En general se suele pedir como niveles máximos a cumplir de los productos y demás, pero según para qué sí que se están introduciendo. En este sentido, sí que comentar también que este tipo de conceptos o de criterios están también muy relacionados con todo lo que tiene que ver con economía circular, con alargar la vida de los productos, con, bueno, pues básicamente con esto. Entonces, sí que es cierto que desde IOVE estamos dándole una pensada a criterios que quizás no son tan fáciles o tan directos de introducir en las licitaciones públicas, pero sí que tienen mucho encaje con lo que el concepto que se habla también mucho por Europa, que es la contratación circular, pues hay unos criterios que están muy relacionados. Lo que sí que tenemos que buscar es un punto en el cual no complejice la contratación pública y sea algo fácil, ¿no? Entonces, a medida que se vaya avanzando en esta línea y encontremos esas fórmulas en las cuales este tipo de criterios que nos aseguren alargar la vida de los productos, que nos aseguren que son mucho más eficaces, pero de una forma objetiva, pues obviamente sí que los iremos introduciendo, por supuesto que sí. Luego hay otro comentario de que si se puede pedir un criterio ambiental que solo pueda ofrecer un licitador, si no se entraría en conflicto con la libre competencia. Por experiencia, las administraciones no suelen querer limitar la competencia, la concurrencia. No quieren estar limitados. O sea que es un caso, a lo mejor hablas de experiencia directa, pero es muy raro. Porque muchas veces cuando se proponen criterios a la administración y dicen, ay, con esto a lo mejor limitamos demasiado. Y es como, no, que son criterios como muy de base. Ay, no, por si acaso. Por si acaso mis empresas locales no pueden cumplir o por si acaso lo que sea, ¿no? Pero es muy raro. Sí que entraría un poco, pero también de aquí depende, ¿no? Porque uno de los primeros casos a nivel europeo de temas ambientales en los pliegos, ¿no? Estamos hablando del caso de los autobuses de Helsinki. Ahí pasaba un poco, que solo había como un vehículo que cumplía con unos niveles de emisiones, pero como lo que se contrataba no era la compra de los vehículos, que entonces sí que hubiera sido a lo mejor más limitado, más limitación de la concurrencia, sino que lo que se contrataban eran las empresas de autobuses, y las empresas podían comprar los autobuses que quisieran,
Ahí sí que, pese a que solo una empresa tenía esos autobuses de bajas emisiones, no hubo problema, el concurso se llevó al tribunal y todo, ¿no? Pero ganaron porque no suponía, no entraron por ahí. Entonces, se podría dar el caso y sí que podría ser excluyente, pero es que es eso, depende un poco de cómo esté redactado y en general las administraciones no quieren excluir la concurrencia. Claro, lo mismo aquí, un poco, ¿no? Lo que pones, ¿no? De si se puede, otro comentario, si se puede impugnar un pliego, si las exigencias en la solvencia o los criterios de valoración son difíciles de cumplir por una empresa pequeña en comparación con las grandes. ¿Sería discriminatorio? Sí, pero cuando yo pido papel reciclado, por ejemplo, también estoy discriminando. O sea, que el tema de discriminatorio es como discriminatorio de acceso, pero no es cualquier cosa que es discriminatoria. Porque también me pasó no sé dónde que estuve que decían, no, es que nosotros no podemos pedir coches rojos porque estamos discriminando respecto a los blancos. Y es como, que me estáis contando? O sea, hay una discreción de qué se puede pedir y la administración puede pedir. Y entonces no podrías impugnarlo porque tú, por ser una pequeña empresa, no puedes cumplir los criterios. Yo qué sé, si pensamos en solvencia, en gestión ambiental, yo conozco empresas de dos personas que tienen un sistema de gestión ambiental, una ISO 14001, ¿no? Entonces, qué es discriminatorio y qué no, también es relativo, pero en principio no puedes intentarlo, pero no habría mucho éxito por ahí de impugnar un pliego solo porque como empresa pequeña no lo tienes implementado. De hecho, esta yo creo que es una de las razones por el cual se pone la palabra equivalente, ¿no? Precisamente por el hecho de que, bueno, pues que siempre o en muchas ocasiones puede haber otras vías que igual no estén tan accesibles, pues igual a pymes o a otro tipo de perfil de empresa de una forma tan directa, pero para dejar un poquito una puerta abierta que otras formas de justificar el criterio puedan entrar, ¿vale? Sistemas de gestión ambiental, lo comentaba antes, pues igual las pymes, muy pymes, igual tienen problemas para tener implantado y certificado el sistema de gestión ambiental, pero ¿por qué no van a tener unos procedimientos que puedan gestionarse, ¿no? De forma interna y que lo puedan presentar? Entonces, en ese sentido sí que es cierto que la parte de concurrencia es una parte muy importante en las licitaciones y de hecho pues tenemos a la Agencia de la Competencia que en más de una ocasión está por ahí y sí que hay que tener cuidado y ahí yo creo que la administración sí que suele tener mucho, mucho cuidado porque lo último que quiere es que un pliego se le quede desierto y si ya solo se presenta una pues ya también es como un poco, ¿vale? Entonces sí que suelen tener cuidado en no limitar la concurrencia, pero también vosotros pensar que quizás tenéis muchas más herramientas de las que aparentemente podéis tener para justificar esos criterios, ¿vale? Intentar, bueno, pues ser imaginativos o intentar ver un poquito o contactar con expertos o darle vueltas a cómo igual un criterio que igual aparentemente no podéis justificar, pues puede haber otras formas más, entre comillas, caseras que lo puedan justificar. Sí. Sí, y quizá como ya es la hora, cogemos el último, no, iba a decir el último comentario, pero no, luego han llegado, ah, no, vale, sí, son mensajes de producción. El último comentario, que es en una licitación de asistencia técnica de consultoría de comunicación o en licitaciones para servicios de publicidad, ¿qué criterios ambientales se podrían solicitar o qué mejoras se podrían hacer las empresas en ese ámbito? Cuando es solo consultoría además de comunicación, no hay millón de posibilidades. Si es un poco más servicios de publicidad donde haya producción de cosas, entonces ahí sí que se puede, podéis mirar, por ejemplo, los criterios de publicaciones de IOBE, donde ahí sí que hay algunos criterios, o si tiene que ver pues, con producción de banderolas o otras cosas, sí que se pueden como hacer propuestas de mejora más de los productos que no de la empresa como tal, porque al final como ha de estar relacionado con el objeto del contrato y el objeto de contrato pues será las acciones de comunicación o las acciones de publicidad, a nivel de la empresa hay como menos
menos relevancia, menos relación con el cómo tú te comportas ambientalmente e internamente, que no es el objeto de lo que se contrata. Entonces ahí los criterios irían un poco más por los productos que se van a generar. Vale, pues si os parece, con esto vamos terminando la sesión de hoy. Dos cosas solamente. Desde IOBE y desde el programa de compra pública verde hemos trabajado mucho con la administración y obviamente somos conscientes que quizás con la parte del sector privado no hemos trabajado tanto como nos hubiera gustado. Sí que os agradecería si en algún momento veis una necesidad concreta que desde IOBE pudiéramos ofreceros apoyo en el marco de algo, lo que fuera, que consideréis que realmente os aportaría mucho para mejorar la contratación pública o privada desde vuestro punto de vista, sí os agradecería mucho que nos lo hagáis llegar, ¿vale? Porque muchas veces sí que necesitamos saber cuáles son vuestras necesidades, valga la redundancia, para realmente poder también impulsar la otra parte, la parte de la empresa privada en este ámbito de la compra pública, ¿vale? Entonces, sí que agradeceros. Si en algún momento se os ocurre cualquier cosa en la cual os podemos echar un cable, pues nosotros encantados de por lo menos darle una pensada. Urane, antes de que se desconecten y que hagas como el último mensaje, sí que me gustaría que los que todavía estáis conectados nos escribáis en el chat qué os lleváis de la sesión de hoy. Simplemente qué es lo que os ha parecido más útil o decir, no, todo esto, no nos habéis aprendido nada. También, simplemente, antes de que os desconectéis y ya está. Urane, dale. Perfecto. Nada, y con esto simplemente eso, la presentación, los vídeos, lo colgaremos en la web de IOBE, en el apartado de la jornada. Y bueno, honekin ja nik uste dut amaitu behar dugula saioa, zerbait behar baduzue, badekozue, bueno, pues nire telefonoa, nire korreo elektronikoa, eta, bueno, pues espero dugu zue gustatzi, así que ondo izan, urrengor arte, eta zerbait behar baduzue, badakizun non gauden, así que eskerrik asko guztioi. Muchas gracias a todos por la asistencia a la jornada, cualquier cosa que necesitéis, pues bueno, a través de correo electrónico o de teléfono podéis contactar conmigo sin problema. Muchas gracias a todos.